Buena gente, ¿cómo va? ¿Todo bien? Estoy acá con el amigo Gastón, ya se va a presentar él. Ustedes recordarán en esta sección que es la moto D, lo veo a Gastón con el, con el flag, creo que estás, ¿no? Sí, la plateadita. Y digo, yo le voy a decir que tenemos que hacer un video hablando de su moto. Lo hacemos, queda muy bien, bastante improvisado porque estábamos ahí en un evento, te pude filmar andando. Resulta que la gente le encantó. Estamos un poco harlistas, vamos a decir la verdad. Esta moto es especial para mí. Me parece que Gastón es una de las personas que tiene las motos más lindas del mundo, de Argentina, las tiene él. Lo digo yo. Él no lo dice, por favor, lo aclaremos. Lo digo yo, tiene unas motos hermosas. Ya deben haber visto en algunas tomas. Gastón, ¿todo bien? Todo bien, gracias Fede por invitarme. No, por favor, gracias a vos por recibirme acá en tu lugar, en el búnker. Sí. Particularmente para mí lo que tiene esta moto es que la pinté yo. Espectacular, ¿viste? Porque eso también le da un plus para mí. Y todas las motos que pinto son lindas. Sí, totalmente. No hay ninguna que, o sea, quiero decir, no que dejo la pintura linda, quiero decir que el dueño cree que la moto es linda y para mí eso se me sobra. Sí. Y hay motos que son especialmente lindas, ¿sí? En este caso la pintura es todo porque la moto está íntegramente pintada por vos. Claro, está pintada y la pintura es bastante protagonista en lo que es la moto, pero la moto en sí es una verdadera locura. Es un Jovenhead, modelo fines de los 70. Springer del 48, cuadro rígido, okay. Con alguna modificación. La customización a cargo de Unión Side, Javier Perrota. Del amigazo, sí, Javier Perrota. Javi, todas las motos que estoy armando, todas las tiene él en carpeta para armarlas. Yo con vosotras. Todas las motos que estamos armando, todas las estoy armando con Javi. Es con el que me siento más cómodo, particularmente para mi proyecto. Después hago proyectos para terceros o acompaño amigos para armar proyectos y bueno, algunos en otros talleres, pero claro. Es el que se encarga de mis motos. Yo soy aficionado en todo esto, pero cuando voy me cuenta, ¿viste? Si me cuenta, no, esto es por esto, entonces me explica. Así que nada, yo soy agradecido, la verdad. Nico de Aria. Ajá. Y después Nico tuvo que viajar a los Estados Unidos porque él está trabajando allá, claro. Y lo completó Javi, claro. Pero lo que es manubrio, por ejemplo, y los escapes los hizo Nico. Mi moto va a saber que son parecidos los faroles porque claro. Me saco un problema de encima a la hora de ponerle un farol adelante, que es un clásico de sí, perfecto. ¿Carbu? ¿Cómo es esto? Este es un carburador S&S que no hay muchos acá, es un carburador como una mezcla de carrera, largo, de tiro largo. Claro. Veo que reacciona en los pedos. Sí, viste, como un pedo así. Bueno, y veo que este detalle, esto no es algo de comprado, ¿esto qué es? Bueno, esta es una sutileza de Javi, de Javier Perrota, que le dije que había, cuando tomamos la decisión del filtro, no sé qué, había dos opciones, una de catálogo, y yo me animé a pedirle a él que haga un filtro para esta moto y hizo esa genialidad. Me encanta. Algo súper fino, sí. Javi tiene mucho de eso. Arranca a patada. Arranca únicamente a patada, sí, ese es el gran problema que tengo. Bueno, pero... Pero bueno,
escuchame. Es más difícil para que te la lleven. Claro. Bueno, nada, también vimos que, como se puede ver en los videos, que tenés el famoso embrague suicida. Sí. Que en realidad es un auto. Vos lo apretás el embrague como si fuera un auto y pasás los cambios como un auto normal. Claro. Eso el problema es que tenés que, con una mano siempre. Claro, una mano siempre, y tenés que tener cuidado cuando vos haces una maniobra, te tenés que tirar sobre la pierna derecha para apoyarte y con la otra poner el cambio. Ahora, si se te va la moto para el lado izquierdo, lo que pasa es que te quedás, tenés que apoyar el pie y la moto avanza porque sale en primera o en el cambio que esté. Claro. Entonces, eso es lo único, por eso la hacen suicida, porque pasa eso, la moto se dispara si vos te vas para el lado izquierdo. Es una cuestión de técnica, ¿viste? Sí, No, esto no es nada difícil, lo podemos usar. Técnica y costumbre. Sí, nada más. Asiento, Ramírez. Sí. El señor Gabriel Ramírez, claro. Obviamente que no se puede. Si vos querés calidad garantizada, sí, tenemos que caer ahí. Todo. Bueno, el resto de los tapiceros también tienen calidad. Sí, sí, ¿no? sí. Yo, pero a mí me gusta Ramírez, Gaby es un amigo, ya también trabajamos amistad juntos, uh-huh, y me pone contento cada vez que armamos un proyecto. Y sí, también esa amistad a vos te deja tranquilo, sí, que vos ya sabes, sí, él te va a hacer caso. Vos sabés que yo cuando encaramos, ¿no? Ni opino del asiento. Está perfecto, está perfecto. De Gaby como me de gusta. Una, me encanta. Sí, ya sabe. Los escapes que son inoxidables. Los escapes, los hizo Nico. Sí. Es una técnica de los prendió fuego, yo lo voy a explicar más o menos, pero sí, los prendió fuego y tomó ese color dorado. Ah, es una técnica que yo no la conocía, sí, y bueno, sí, nada, me encantó. Como me gusta la pátina que tiene la moto, porque estaba patinada, está linda. La pátina se la diste vos. Bueno, sí, no, pero no te hablaba de eso, pero sí, es verdad, además, pero el resto, porque también, por ejemplo, las tapas así, como sí, granalladas, claro, como... Exacto. Mate, está todo mate, ¿viste? Sí, está lindo. Y esto es una decisión rara, porque a ver, si yo la puliría. Sí, sí, no sí, cromo ni ahí, no me gusta, sí, pero sí pulido, ¿viste? El aluminio. Y vos le dejaste eso y me encanta. Eso, sí, sí. Los escapes también están mate. Sí, sí, sí. O sea, sí, no sí, están sí, ni brillante ni. Me sí, encanta, eso sí, me gusta. Guardabarrito, Cristian Oviedo. Ah, este de Cristian, sí, sí, perfecto. Sí. Y lo que justo el guardabarro necesita. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Una cosa que siempre hablamos de. Que siempre se habla es. Viste, cuando haces una de estas motos, que todo el mundo empieza, bueno, pero ¿qué haces? ¿Qué no haces con esa moto? Viste, la típica. Uno hace lo que hace con la moto. Punto. O sea, vos haces lo que. Cada uno se hace la moto como quiere y hace lo que hace y se terminó ahí el partido. O sea, no. Es que la moto también. Yo la hago a mi gusto, por lo tanto, acepto críticas, pero muy poco me importan, porque la realidad es que lo que quiero es que me gusten a mí. Claro. Así que nada. Eso... Y vos haces lo que haces y, sí, ¿viste? Y nosotros, sí, yo por lo menos soy testigo y de que vos caes con estas motos allá, sí, las estás pateando, a veces sí, no te arrancan. ¿Viste? Capaz que tus amigos te están esperando que se quieren ir, vos por pateándola. Pero bueno, y si no te gustara eso, no sería así la cosa, sería sí, de otra forma. Nada. Por eso hago la salvedad cuando. Vos me te agradezco el comentario de la moto más linda. No, la moto es la más linda para mí y está bien. Y hay otros chicos que tienen sus motos y están hermosas también. Y cada uno tiene el gusto y la personalidad de la moto está ahí y es parte de uno. Tengo la gracia divina, la suerte de poder hacerlo. Claro. Soy un agradecido y creo que va a quedar un legado el día de mañana. Los proyectos ahí, mis hijos la disfrutarán, la venderán o harán lo que quieran. Claro, obvio. Y bueno, y andar arriba de esto es un placer. Es único. La verdad que cuando yo salgo con estas motos disfruto tanto. La verdad que me encanta. Qué bueno. Bueno. Escuchame, te agradezco una vez más por recibirnos. Soy yo. No, pero bueno, somos dos agradecidos. Ahí está. Vamos a agradecerle ahí a la jefa que está ahí, que dio una mano, obviamente. Genial. Sí, siempre hace falta una segunda mano. Fuera de joda, ¿viste? O sea, sí, si no es ella, es un amigo. Sí. Pero o sea, hace falta otro más, ¿viste? Que dé una mano. Esto, como yo te decía, tiene que quedar sí, ahí en YouTube. Se tiene que ver. ¿Viste? Hay un tipo acá en Argentina que hizo, unos tipos que hicieron en Argentina, una moto así.
competente totalmente, linda, que hicimos, acá hicimos, ¿no? Claro, la verdad, yo también proyecto, así que me había olvidado. Y así como esta, hay muchas otras que están buenísimas, porque no solo se trata de, más allá del chiste que aclaremos, no solo se trata de que la moto sea linda, se trata también del amor con la que la moto se usa o con la que está hecha. Por eso no tiene nada que ver la marca o el estilo, tiene que ver el amor con la que se hizo y con la que se usa. Atractiva. Sí, totalmente. Porque una moto es atractiva y en todos lados, y le sacamos fotos y se terminó. Pero verlo al tipo con tanto amor, llevándola, creo que eso es lo que más vale. Y no, eso la, esta es parte de la sección. Seguro. Y aparte la arrancamos con vos la sección, así que bueno. Gracias, Fede. Gracias. Gracias por todo. Gracias. No, por favor. Gracias. Sí. Y bueno, espero que vean el video, que se suscriban, todas esas cosas que hay que hacer en YouTube. Quédense ahí, esperen al siguiente video y al siguiente video de esta sección también. Un abrazo a todos.